Saludos, yo soy el teacher Eduardo y en este video Trello para el escritorio. Y bien, Trello eh, no es otra cosa más que una aplicación para administrar tareas. Eh, tal como tenemos muchos otros, como lo puede ser el ejemplo de Todoist o Asana, que son entre los más populares. La diferencia con Trello es que usa un modelo eh, bastante distinto a lo que pueden ser los anteriores. Y esto es que eh, usa el modelo de Kanban, así se le conoce. Que no es otra cosa como lo que tenemos aquí en pantalla, que es eh, tener listados eh, y en donde cada listado tiene una tarjeta. Eh, y estas tarjetas libremente las podemos eh, trasladar de columna a columna eh, y de esta manera estableciendo un flujo de trabajo. Y recientemente, eh, este pasado 13 de septiembre, eh, finalmente liberaron eh, una aplicación dedicada para sistemas operativos, para lo que es Windows, para lo que es la Mac. Eh, y bueno, este video pues es girar en, en relación a eso, en tanto a... ¿Qué es el beneficio que nos trae esta nueva aplicación? Siendo que Trello viene de estar viviendo en la web desde su concepción eh, hace ya como tres o cuatro años. Aquí lo que tenemos es entonces el entorno web. Algo que me gusta mucho de Trello en la web eh, y que con solamente usarlo unos pocos segundos te das cuenta de ello es la fluidez que tiene en eh, todas sus funcionalidades. Eh, algo tan sencillo como arrastrar una tarjeta sencillamente fluye de una manera muy muy particular eh, incluso arrastrar toda una columna de listado un listado completo eh, el abrir una tarjeta es muy fluido eh, y, y es algo que creo que otras aplicaciones han intentado reproducir en este caso pudiera ser asana por ejemplo eh, sin embargo no le llegan a ese grado de fluidez y de naturalidad que ha logrado Choado entonces cuando vemos que Trello se viene al escritorio ya con una aplicación dedicada, eh, nos preguntamos eso, bueno, ¿qué tanto de esa fluidez, de ese dinamismo, de esa facilidad de uso viene a traer? Aquí lo que yo he hecho para eh, llevar el, el curso de este video es, bueno, usar el, el beneficio de Trello para llevar la pauta de los puntos a tocar en este video. Con, con, la, con el flujo tradicional de trabajo que podemos pensar de Trello, aquí yo he creado este tablero demo eh, con estas tres columnas, eh, donde tenemos un punto de inicio, un punto de desarrollo y un punto de completado. Aquí lo que es Trello, bueno, eso ya, este, ya lo he cubierto, así es que eh, en un, un inicio lo pude haber puesto en desarrollo, eh, pero ahorita ya está eh, completado. Ahora, el, este asunto de un sistema al 80%. La misma compañía de Trello nos dice que Trello está diseñado para hacer una aplicación al 80%. Su enfoque es cubrir las generalidades de todos los campos de trabajo, eh, entonces ellos al mismo tiempo están conscientes que no van a lograr eh, los casos específicos, eh, porque la situación de un ingeniero va a ser muy diferente a la situación de un doctor, a la situación de un arquitecto, a la situación de un docente. Truelo no se encarga de esas particularidades, solamente las áreas generales, las, las compartidas. Por eso ellos se denominan una, una aplicación o denominan la aplicación como un sistema al 80%. El otro 20% es algo que ellos han implementado en los, lo que le llaman Power Ups. Aquí, bueno, tenemos estas eh, extensiones o aplicaciones eh, pequeñas que se adhieren eh, a lo que es el sistema principal y mediante las cuales pues uno ya puede personalizar la funcionalidad agregando ese 20% según sea eh, lo que uno necesita. El 80% entonces está en la funcionalidad nativa de Trello, en el tablero, tarjetas eh, y todas las particulares. Particularidades de ahí y el otro 20% está aquí en los power-ups. Muy bien, entonces con eso, bueno, ya cumplimos con el sistema al 80% y ya puedo trasladar esa tarjeta al listado de completado. Aquí lo que tengo es el entorno web, pero eh, vamos a vamos viendo entonces el entorno de escritorio y es este precisamente. Bueno, ahora ya puedo agarrar este de aquí y desaparecerlo aquí está es exactamente el mismo tablero eh, como puedes ver bueno se ha sincronizado en tiempo real eh, conforme hice los ajustes en la web eh, pues aquí mismo se estaban haciendo esos ajustes también eh, y este es básicamente aquí está la ventana eh, eh, ya no estoy dentro del navegador es más este es el navegador vamos a cerrar el navegador por completo y aquí tengo mi aplicación dedicada ya la he venido usando durante la última semana trae toda la fluidez trae todo ese dinamismo esa facilidad de uso eh, al escritorio de manera nativa eh, pudiéramos decir que es una copia exacta de lo que ya conocemos en la web ahora ya lo tenemos en el escritorio ahora que si una es mejor o que otra es peor eh, bueno realmente no podemos hacer ese tipo de comparativo porque es básicamente lo mismo. Lo que ya conocíamos en la web, ahora aquí lo tenemos en escritorio eh, con las mismas funcionalidades. Va a haber algunas limitaciones muy pequeñas, pero en esencia el, el grueso de la aplicación, del sistema de administración eh, que viene a ofrecer Trello es idéntico. Algo particular también, eh, diferente aquí con eh, Trello. Y vamos a trasladar porque vamos a, a tratar este asunto de la integración ahora sí. He estado manejando estas tarjetas como una unidad, eh, solas, una tarea en sí misma, pero la tarjeta puede verse como algo un poquito más general eh, y darnos cuenta que la tarjeta puede tener a su vez su propia lista de tareas por completar, como este es el caso. El propósito de traer Trello al sistema operativo Windows o Mac es... La integración, la integración y el, y el aprovechar los beneficios que este puede traer al ser algo nativo con el sistema operativo. Entre esos beneficios, aquí tenemos este listado. Primeramente es el atajo de eh, teclados. Ahora, ciertamente lo tenemos en la web también. Tenemos que venir aquí. Aquí está, atajos. Y bien, fácilmente aquí puedes dentro de la aplicación revisar todos los atajos eh, de teclado. Eh, Créeme que al principio, bueno, eh, lleva un poquito de tiempo mem memorizar. Bueno, esta tecla es para esta función, esta otra tecla es para aquella. Eh, sin embargo, una vez que te las aprendes, créeme que agilizan eh, el trabajo, la manera en cómo te trasladas de una u otra acción dentro del sistema es impresionante. Eh, a, a solamente estar dependiendo del, eh, del mouse. Con eso, bueno, podemos... Eh, Marcar esa sección como terminada. Los atajos de teclado que me interesa más eh, resaltar aquí son los que son diferentes. Los que no se han duplicado entre la web y, y el espacio del escritorio, esta nueva aplicación. Y entre esas diferencias tenemos este punto que sigue, que es el de agregar nuevas tarjetas mediante el, aclado, mediante el teclado. Que también al mismo tiempo me faltó agregar uno ahí, que es el activar la aplicación de Trello desde cualquier espacio eh, o a, o aplicación en la cual te encuentres en tu sistema operativo. Bueno, para descubrir esos teclados, ese acceso de teclado, eh, voy a ocultar aquí brevemente y hay que regresar al entorno principal. Y aquí en la opción de configuración, esta es la configuración de la aplicación de escritorio, por supuesto. Eh, aquí tenemos, bueno, algunos eh, detallitos que son muy particulares del entorno de escritorio. Eh, entre estos, bueno, aquí está eh, el acceso eh, a la aplicación, el acceso global y también para agregar una tarjeta desde cualquier lugar. Entonces, este es el de control. Si yo doy control alt T, con eso voy a activar la aplicación. Si doy control alt espacio, voy a agregar eh, una... Eh, una tarjeta. Entonces vamos a poner eso a prueba aquí. Vamos a cerrar esto y voy a minimizar. Entonces aquí lo tengo activado. Si yo doy por aquí eh, control alt t, se me activa la aplicación automáticamente. Ahí está. Eh, y entonces si eh, vamos a minimizar nuevamente, ahí está. Si yo doy control alt espacio. Aquí tengo entonces ahora esta pequeña ventanita con la cual eh, yo puedo pues agregar una tarjeta, sea un proyecto, sea eh, una idea, sea algo por hacer, eh, bueno, cualquier cosa que yo necesite hacer. Aquí puedo agregar el título de la tarjeta, alguna descripción, eh, la, eh, el tablero al cual eh, puede pertenecer eh, y eh, listados. Entonces, dependiendo de ese tablero... Eh, por ejemplo, si voy aquí, va a tener diferentes listados y aquí puedo yo acceder a los listados de ese tablero en particular. Esos son algunos de los beneficios de tener esa integración eh, con el sistema operativo ahora que Trello ya está en el escritorio. Eh, entonces, bueno, con eso ya cumplimos esa parte. Otro de los beneficios de tener esta aplicación de escritorio en Trello es eh, que bueno, se pueden abrir diferentes instancias de la aplicación eh, para trabajar con diferentes tableros en cada una de esas instancias o ventanas. Bueno, yo si voy aquí, eh, con un clic derecho puedo activar aquí la aplicación y entonces aquí ya tengo estas dos instancias de Trello eh, que son pues parte de la aplicación de escritorio. Eh, en esta de arriba tengo la instancia con la cual inicié. Y ahora pues tengo esta nueva, que bueno, de aquí yo puedo abrir cualquier otro de los tableros que yo tengo disponibles. Eh, y aquí lo tengo, ¿no? Eh, entonces tomando provecho aquí de los beneficios que ofrece Windows para trabajar con múltiples ventanas, eh, yo puedo aquí trasladar esta a la esquina. Y aquí lo tengo. Entonces ahora de repente ya tengo estos dos tableros en el caso que sea para mí necesario eh, trasladar información o que si tengo contenido en una parte que se relaciona con otro tablero, pues aquí yo los puedo trabajar eh, con toda eh, facilidad. Ya con eso cumplimos este siguiente punto. Notificaciones del sistema también es otra, otro elemento aquí importante que ya no es una notificación que sucede a través de un espacio controlado, sino ahora es el sistema operativo. Y para ello, bueno, eh, nuevamente hay que acceder aquí a la opción de configuración. Las notificaciones suceden cuando uno establece una fecha límite a una de las tarjetas. Eh, y bueno, eh, en, el, en la fecha establecida, con la hora establecida, ahí es cuando va a surgir la alerta del sistema. Pero para ver esto en funcionamiento, aquí tenemos esta opción que eh, pues nos pone a, a prueba. ¿no? Eh, entonces podemos enviar aquí una notificación de sistema para ver cómo aparece. Aquí está. Entonces aquí abajo ya lo tenemos eh, esa verificación. Y así es como sabemos eh, cómo es que Trello nos va a notificar. Y bueno, así está, ¿no? Eh, eso tiene mucho que ver con la, eh, la integración que está sucediendo eh, con el sistema operativo, algunos de los beneficios que realmente ya nos está trayendo en esta primera eh, versión eh, para escritorio. Eh, aquí tenemos otro elemento que también es algo particular del entorno de escritorio y es fijar el panel izquierdo como si fuera un menú. El panel izquierdo, a este se refiere a este... Eh, este botón de tableros que eh, bueno recordando eh, los atajos de teclado es presionando B en el teclado y también se abre eh, aquí yo puedo abrir rápidamente cualquiera de eh, mis tableros y aquí está eh, y aquí se abre el que previamente tenía abierto y si doy B en el teclado nuevamente puedo acceder eh, a este de demo que estaba trabajando ahorita eh, pero al yo te, eh, hacer clic en otro espacio pues desaparece yo pudiera dejar este activado eh, yéndome hasta el final y entonces eh, siempre o mantener esta eh, opción activado siempre y de esa manera si yo doy clic en otro espacio el menú siempre está activado ya quedó ese espacio también ya está completado y bueno te, llegamos ahora a la última y tarjeta y a la última pregunta a la pregunta que yo me estuve haciendo con cierta frecuencia cuando me enteré que Trello ya venía al escritorio el problema que Trello tenía al estar en la web es que si uno pierde acceso al internet pues uno pierde acceso a todo el trabajo que tiene ahí entonces al venir al escritorio Trello sigue funcionando solamente con acceso a internet o ya podemos tener ese beneficio de que podemos trabajar de manera diferida y luego cuando no hay una conexión para que entonces cuando se reconecte ya solo establezca la sincronización. Bueno, vamos a ver entonces aquí en video qué sucede. Eh, voy a desactivar mi acceso a internet. Y aquí tengo ya desactivado el internet. Vamos a ver entonces qué sucede. Y ahí está. Después de unos eh, pocos segundos, eh, quizás unos 15 o 20 segundos, aparece este mensaje. Conexión interrumpida, intentando. Y entonces las cosas solamente empeoran a partir de ahí. A eventualmente llegamos a este escenario, que es volver a cargar la página. Eh, no se pudo establecer. Vamos a hacer eso aquí en pantalla. Y entonces... Sigo sin acceso a Internet, eh, no lo he reactivado y entonces regresamos aquí, página de bienvenida, continuar y tienes que acceder. Pero pues no tengo acceso a Internet, vamos a intentar eso. Eh, aún teniendo la aplicación para escritorio, eh, es eh, vital para la aplicación de Trello tener conexión a Internet. Y bien, una vez reactivada mi conexión a Internet, eh, he hecho los pasos para eh, ingresar a mi cuenta. Eh, con el correo, con la clave de acceso. Eh, finalmente ya accedí al tablero nuevamente, ya tengo eh, toda mi información. Eh, y bien, eh, con eso entonces, eh, como insisto, ya contestamos, al menos para esta versión inicial, para el escritorio, eh, Trello necesita eh, tener su conexión a Internet, tal como si fuera Trello en la web. Eh, entonces, bueno, para mí eso... Eh, sí es un cierto problema porque yo sí realmente esperaba que funcionara sin conexión a internet eh, pero bueno esperemos que en próximas versiones eh, esto ya sea algo que sea posible lo tiene su aplicación eh, para eh, teléfono así es que en el caso de que suceda una tragedia como es el perder acceso a internet pues uno puede recuperar eh, su contenido a través del teléfono y de esa manera eh, pues continuar con el ritmo de trabajo que se estaba eh, llevando. Y bien, con eso pues ya le doy conclusión a este video, espero que haya sido de utilidad, eh, que te sirva para tener un poquito más claro, bueno, qué es Trello y en el caso de que ya tengas Trello en la web, pues tengas una idea de, pues qué esperar de Trello en el escritorio. Hasta la próxima.